Buenos días, chicos y chicas. Bueno, hoy os quiero presentar una receta que se me ha ocurrido, que sería mi versión de lo que sería una sopa al estilo asiático. Pues usaré este jugo de coco. También usaré un poquito de tomillo, un poquito de ajo en polvo, dos zanahorias, una cebolla, una pastita de caldo de pollo, estos fideos asiáticos al estilo sabor pollo, esta latita de champiñones y un poquito de sal. Bueno, chicos y chicas, por ahora os dejo un ratito y ahora vuelvo con la elaboración. Espero que os guste. Besitos. Buenas, chicas y chicos, pues como veis ya estoy manos a la obra. Le eché un poquito de aceite, un poquito de sal y un poquito del líquido y el contenido que tenía la lata del jugo de coco. Venía líquido y un poquito así como de pasta de coco. Como veis, ya se ha hecho como un caldito. Ahora procederemos a añadirle lo que es las cebollas y la zanahoria. Removemos para que vaya cogiendo todo lo que es el sabor del caldito este de coco. Venga. Miren qué rico está quedando. La verdad es que ya los olores van llegando y la verdad es que tiene pinta de que va a salir algo realmente bueno. Bueno, chicos, enseguidita vuelvo y os sigo contando cómo sigo con la preparación de la receta. Hasta ahorita, chao. Bueno, chicos y chicas, como veis ya le he echado los champiñones y el resto de lo que quedaba en la lata del jugo de coco. Mirad qué rico va quedando la receta. Ahora le echamos un poquito de tomillo. Yo le echo bastante cantidad porque a nosotros nos gusta mucho las especias, así que le echo bastante. También le eché una hojita de laurel para darle así un sabor más aromático. Le vamos a echar un piquito de ajo. Miren qué rico está quedando. Y procedemos a echarle los fideos. Son fideos. ¡Uy! ¡Ay! He tenido un pequeño fallo de récord en este momento. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Uy! Os dejo un momento que tengo que sacar el sobrecito ese que no sabía que venía en el paquete hasta ahora. Miren qué rico va quedando. Decir que le eché un poquito de nuez moscada porque el sabor estaba ya bien, o sea, estaba rico de sabor, pero como a mí siempre me gusta ir un poquito más allá, pues le eché una pizquita de nuez moscada para darle ese sabor más, no sé, un poquito más carismático, hacer la receta un poquito más carismática, más yo, así que le eché un poquito de nuez moscada. Miren qué rico va quedando. La verdad es que yo, como bueno, se dice que los buenos cocineros, para ser un buen cocinero siempre hay que ir probando poco a poco la comida para ver si está bien de sal y bien de todo, de sal y de todos los ingredientes.
Pues la verdad es que yo, como buena cocinera, tengo esa, como esa manía, que siempre voy probando, según voy cocinando, voy probando lo que es la comida mientras se va haciendo, pero así en una cucharadita chiquitita y tal, para lo que es irle controlando cómo está de sabor, cómo está de sal, cómo, si es el sabor, si tiene ese puntito de sabor que yo le quiero dar o no. Así que yo recomiendo que cuando estéis haciendo una receta, pues que hagáis lo mismo, eso de ir probando cada cierto tiempo para ver si está tomando el sabor que nosotros queremos darle. Bueno, chicas, por ahora, chicas y chicos, porque es que siempre me dicen que es que hay veces que me olvido y siempre digo solo chicas, pero yo quiero decir que todos los vídeos, aunque yo solo en algún momento me equivoque o diga o me salga solo chicas, yo también hago todos mis vídeos también para tanto para chicos como para chicas, o sea, los puede ver, los puede ver, es que en algún momento hay veces que la lengua se me traba un poco, que mis vídeos tanto son para chicos como para chicas. Y bueno, solo deciros eso, pues enseguida vuelvo con el emplatado para que veáis qué rico, que cómo quedó el emplatado, y deciros que si está rica la receta o no. Besitos, hasta ahora. Bueno, chicos y chicas, como veis, así ha quedado la receta. Espero que la hagáis en casa y que os guste mucho. Bueno, por ahora me despido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y para seguir viendo mis vídeos, suscribiros a mi canal. Besitos, hasta luego.